Continuamos agora coa rola de prensa de Moncho Fernández, o partido deste domingo ante Baxi Manresa, así que cando queiras podes comenzar coas preguntas. Buenos días. Bueno, pues los últimos dos días no ha entrenado Martín Slaxa por un proceso vírico-gripal bastante fuerte y bueno, vamos a ver cómo evoluciona y cómo se encuentra hoy, si puede estar o no. Y el resto, pues con la reincorporación desde el martes pasado de Pepe, con el trabajo grupal y poco a poco entrando en la normalidad. Si exceptuamos el pie de Kendall y bueno, este proceso de Martins, pues todos los demás bien. Pepe llegará para el domingo, por lo menos para ayudar, como lo ves de ir cogiendo el físico necesario, evidentemente puede estar más y más parado. Claro, bueno, pues exacto, no existe una pastilla que vaya a tomar y recupere el estado de forma inmediatamente, pero sí que va dando pasos adelante y cada día se siente mejor. Lógicamente su mejoría y su mejor estado de forma pues tendrán que pasar las semanas porque es inevitable y no hay otro camino, pero yo espero que nos pueda ayudar, sí. Sendorra es muy distinto, ¿no? En todo. Ya no solo mirando la tabla, el número de victorias, en la plantilla, sino que es el mismo Manresa por nombre, pero claro, pues, evidentemente... Claro. Te iba a decir que, fíjate, si es distinto que no es Andorra, que es Manresa, ¿no? Pero bueno... Bueno, pues es un equipo que acaba de ascender, como bien decís, desde el punto de vista de la organización, pero desde el punto de vista de los protagonistas no. Un entrenador que lo está haciendo francamente bien y una plantilla que solo hay que ver los nombres, ¿no? Jugadores con mucha experiencia en Euroliga, en competiciones de máximo nivel, en grandes equipos, Renfroe, Tulson, Doelman. Bueno, yo creo que es un equipo que ocupa la posición que ocupa porque tiene una gran plantilla y sobre todo porque están jugando y defendiendo muy bien. Calidad y veteranía, ¿no? Es el, digamos, esqueleto principal del equipo. Sí, y con una buena conjunción de jóvenes que también lo están haciendo muy bien, jugadores que mantienen del año pasado, jugadores de la cantera también. Yo creo que el equipo está muy bien hecho y repito, es que juegan muy bien además y creo que es mérito de Joan, claro. Sí, quizás, ¿no? Esto que decías tú, la experiencia, el saber ya dónde juegan, contra quién juegan, ¿no? Estos jugadores ya han vestido muchas camisetas de equipos de la Liga Endesa, conocen perfectamente a la Liga, dónde van, contra quién van a pelear. No son rookies ni debutantes, ¿no? Es un equipo que conoce esto y no creo que le pese demasiado el jugar fuera o en casa. Y eso que en casa, Manresa siempre es una plaza dificilísima. Hace muchas cosas bien, porque es un equipo que, como te digo, quizás, como os digo muchas veces, los flashes nos lleven a la anotación de Renfroe o a la anotación de Tulson, la calidad de Doelman, etcétera, etcétera, pero yo creo que es un equipo que defiende muy bien, que nos va a obligar a tener mucha paciencia, buscando las opciones porque ellos no son un equipo que conceda canastas fáciles, ¿no? Yo creo que por ahí va a estar mucha la clave del partido, ¿no? Nuestra capacidad para no tener pérdidas, para dejarles correr y para tener paciencia en el aspecto ofensivo. Bueno, pois, o ano pasado por estas datas, cando veo a Andorra xogar, como mesmo adestrador, que tamén tiñan moitas baixas no xogo interior, pues nos fixeron un descosido, ¿no? Xogando con Aleiros no posto de 4, cambiáronos en todos os bloqueos e nos colapsaron. Entón, penso que temos que aprender de isto, porque penso que Joan é un adestrador que se sinte moi cómodo xogando con Aleiros na posición de 4, ¿no? O ano pasado, como vos decía, foi o caso de Jankovic, este ano, pues, xogou outro día minutos Pera Tomás nese posto e por aí temos que ter cuidado porque, como che digo, o ano pasado denose circunstancias similares, un equipo que chegaba con moitas baixas e nos gañaron con moita xustiza. Pepe,
Sí. Hombre, que Renfro e Tulson e Dolman xoven ben non é unha sorpresa, non? Claro que é difícil, inda que teñas homes desta calidade, de gañar os partidos que teñen gañados, non? O que se me sorprende, creo que é moi meritorio, é que pese a ter estes xogadores de tanta calidade, tamén hai outros novos, un plantel moi renovado e que dende o primeiro momento xogan como un equipo, non? Xogan moi ben, penso que é o maior mérito deles, parece que levan un montón de tempo xuntos e xogan francamente ben. Eso sí que me sorprende porque non é doado de acadar. É o que a resposta está no mesmo que decía antes, non creo que Renfro, Doelman ou Tulson estén moi presionados por o valor destas cousas, non? Seguro que van a seguir a xogar igual de ben que están a facer noutras pistas da Liga Endesa e penso que o factor presión non lles vai a influir para nada, para nada. Non sobre o apartado técnico do entrenador, ves que o equipo va cogendo vuelo conforme tamén, ojalá non se vayan solucionando os problemas de lesións, ojalá se volva a meter con Pepe, ves que o equipo pouco a pouco va acercándose a tú ideario, a lo que tú quieres de la plantilla que han puesto esta temporada en tus manos? Bueno, yo creo que tenemos capacidad de mejora, bastante, bastante, en aspectos muy determinados del juego, como las pérdidas, por ejemplo, tenemos aún todavía mucha capacidad de mejora, tener constancia en el rebote, que no la tenemos, también tenemos capacidad de mejora, pero lo que sí veo es que seguimos una línea ascendente, ¿no? Eso es lo que me hace estar contento, que el equipo va progresando. Desde un punto de vista colectivo y también desde un punto de vista individual, ¿no? Jugadores nuevos, recién llegados, que van entendiendo lo que es la liga, la competición. Entonces, en ese aspecto, sí estoy feliz porque veo que vamos mejorando. Nuestro tope, pues yo creo que aún está lejano. Ojalá lo consigamos en breve, se solucionen todos esos problemas de los que hablabas y con los estados de forma individuales, pues seguro que también se mejorará el estado de forma colectivo y viceversa. Bueno, o certo que está xogando moitos minutos por partido, como ben dís, pero non está xogando todos esos minutos de base, porque eles xogan moito tempo con Lundberg, por exemplo, ou xogaban moito tempo con Jim Baines, que non vai estar porque está mancado, como ben dís, pero é algo que fan tamén moi ben, xogar cambiando os roles, non? Subir o balón Lundberg, que é un escolta que será o que seguramente xogue de un ante a baixa do xogador lituano, e cambian os roles e Renfro xoga de dous. Entón, é algo que está moi acostumado e seguro que o seguirán a facer, non? Xogar con tres pequenos, cambiar os roles, porque Tulson tamén é un xogador que pode subir o balón perfectamente, e dentro da estrutura táctica do equipo é algo que teñen moi traballado e que non se vai a pesar. Bueno, o único partido no que non xogou estando disponible foi o último. Todos os demais xogou 10, 12, 15 minutos. Lógicamente, o seu estado de forma non é para xogar moitísimo máis, non? Outro día non xogou por a decisión do corpo técnico, neste caso por a miña decisión, pero estivo a traballar con normalidade esta semana e nos pensamos que está nun mellor momento do que estaba fai un mes e o Gallá en breve poda xa axudarnos na pista. Bueno, o certo é que outro día o xogador que estivo no seu posto, xogando no 4, que foi Vlado Brozansky, fixo moi ben, non? E tivo unha grandísima actuación, e outro xogador que tamén xogou no seu posto foi Nacho e tamén estivo moi ben, non? Eu penso que en todo o equipo hai moita competencia, non? E en todos os postos, unhos días están mellor uns, outros días están mellor outros, pero sen dúbida que Maxín ten que ser un xogador importante para nós e cando antes acade, bueno, o seu mellor estado de forma e nos poda axudar, pois será mellor para todos, non? Pero bueno, como levamos prácticamente desde o principio, pois
paciencia con él y esperar que nos pueda ayudar, como nos ayudó en victorias muy importantes como de Burgos o como día de Guipúzcoa, las que estuvo realmente bien. Claro, sí. O ideal é chegar a ese punto no que a disposición do adestrador están todas as pezas sin que seña por un criterio de que fulano este mancado ou fulano este mellor ou peor, non? Eso é o que aspiramos, non? Que o nivel de competencia seña o maior posible, porque eso fala que o equipo seña o mellor posible. Por un motivo ou outro, pois hai xogadores, sobre todo por os motivos físicos, non? Que non hai outro máis, que non están a cadar ese mellor nivel, porque si repasamos, estivemos a falar ahora de Pepe, estivemos a falar de Maxim, pero queda por aí Costas, queda por aí Trigui, quedan uns cuantos que estiveron bastante, non nos esquezamos, de mes e medio casi de baixa de Ben Simons, que é un xogador tamén moi importante para nós, e se non é por Haches, foi por Bes, tivemos lesións de longo alcance durante o pouquiño que levamos de tempada, non? Apenas un tercio.